El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, clausuró el pasado 23 de febrero de 2016 el proyecto CLOSAI en Málaga. Este proyecto europeo, liderado por la Guardia Civil, ha tenido como principal objetivo la vigilancia y el control de las fronteras marítimas. El director general ha resaltado el compromiso que CLOSAI ha supuesto para el cuerpo, así como los esfuerzos materiales y humanos que se han llevado a cabo durante 47 meses. En este periodo se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos los socios del consorcio, invirtiendo gran cantidad de recursos materiales, poniendo a disposición del proyecto medios aéreos y marítimos, igualmente empleando un gran número de recursos humanos que, como es sabido por todos, es el bien más escaso y preciado dentro de las administraciones públicas. Para la Guardia Civil ha constituido un verdadero placer y honor el coordinar este gran proyecto, el primer proyecto de validación preoperativa en el ámbito de la seguridad. El proyecto se ha estructurado en tres fases. En la primera de ellas se llevó a cabo la fusión de información de los distintos sistemas de operación actuales. En la segunda fase se pusieron en práctica distintas operaciones conjuntas dirigidas por Frontex. Por último, en una tercera fase se evaluó el resultado de los distintos sistemas empleados para suministrarlos al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad europeos. Señoras y señores, el compromiso que ofrece la Guardia Civil en la vigilancia y coordinación de fronteras es una pieza fundamental en la actividad global del cuerpo. Sin compromiso y sin esfuerzo no se alcanza el éxito deseado. Puede decirse que CLOSAI ha resultado un proyecto satisfactorio y que ha conseguido los fines buscados por el instrumento financiero establecido por el séptimo programa Marco, ya que es el primero y único ejemplo de proyecto de I+D que abre camino a una iniciativa de acción comunitaria entre Estados miembros y que va a ser financiada por los fondos de seguridad interior. CLOSAI ha sido financiado por el séptimo programa del Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea. Sin compromiso y sin esfuerzo, no se alcanza el éxito deseado. Puede decirse que CLOSAI ha resultado un proyecto satisfactorio y que ha conseguido los fines buscados por el instrumento financiero establecido por el séptimo programa Marco, ya que es el primero y único ejemplo de proyecto de I+D que abre camino a una iniciativa de acción comunitaria entre Estados miembros y que va a ser financiada por los fondos de seguridad interior. Muchas gracias a todos por su atención y en este acto queda clausurado el proyecto CLOSAI. Muchas gracias a todos.